Poder cumplir un objetivo de la juventud, creo que el programa habla por sí solo, ¿no? Es decir, nos da la pauta de que hay que seguir fortaleciéndolo, nos da la pauta que hay muchos casos como el suyo, de jóvenes, adultos, personas que por alguna razón no pudieron terminar por falta de las posibilidades, básicamente. Así que realmente quería felicitarlo, Donaldo. Y lógicamente que todos los egresados son importantes para nosotros, pero más aún la voluntad de usted, ya casi jubilado, todo un trabajo, ya una vida realizada, y sin embargo, ha decidido buscarnos, buscar las herramientas que el gobierno educativo pone a disposición para que la culminación de la educación no obligatoria se cumpla, y más aún en la educación técnica, ¿no? Que tiene a su vez un grado de importancia mayor. Como Así primera que medida, quiero agradecerle, señor Berger, quiero agradecer a todas las personas. Para mí es muy importante, era algo que yo tenía pendiente y que no lo pude completar y después con el trajín de la vida, los años, los hijos, la situación económica y todo, bueno, pasó y tuve la suerte de escuchar el programa de Finestec. Y bueno, y ahí me puse en contacto con la señora Faza y ahí organicé. Y es algo que le agradezco de corazón a todos ustedes, a los profesores, a las autoridades. Es un programa muy importante porque así como yo hay mucha gente y hay mucha gente que quiere terminar y que quiere seguir adelante. Yo, por ejemplo, con los años que tengo, pero me gustaría seguir estudiando, aprendiendo y especialmente agradecerle a las autoridades de educación de este gobierno que nos dan la posibilidad de seguir adelante.